Ya son cuatro los centros de salud escolares abiertos por las clínicas Virginia García Noregon. Roxy de la Torre se encuentra con nosotros en los estudios. Roxy, visitaste uno de estos centros, cuéntanos. Así es, Delia. Ayer estuve en el centro de salud escolar de Tualatin, quienes adoptaron el lema del Estado de mantener a los niños sanos, brindando servicios de salud a estudiantes de la secundaria de Tualatin. Desde el 2008 y gracias a los fondos de diferentes fundaciones se han iniciado los centros de salud escolar de la clínica Virginia García. La misión de esta clínica es um, tratar a los estudiantes uh, alrededor de este distrito para que uh, podamos ayudar con su salud. Tenemos los servicios dentales, cuidado médico y una uh, especialista de consejerías. Y es que un cuidado médico inapropiado puede ocasionar que los estudiantes se ausenten de clases o que su rendimiento disminuya. Estamos en comunicación con las escuelas de su distrito para que los niños son saludables y puedan quedarse en las clases. En el 2007, el Centro de Control de Enfermedades informó que más del 35% de niños del tercer grado de primaria en Oregon tenían caries sin tratar. Y ante tan alarmante noticia, es que ahora los centros de salud escolar también ofrecen cuidado dental. Muchos de los familias no tienen acceso hasta um, you know, programas dental, no tienen, no tienen aseguranza, cosas como eso. Entonces, ellos están de más riesgo de formando, you know, desarrollando problemas con caries y otros problemas con los dientes. Los servicios son muchos y si cualquier niño o joven menor de 19 años puede beneficiarse de ellos. Nuestra clínica es aquí para la comunidad, especialmente para los jóvenes que necesitan uh, ayuda, que, que tienen padres que trabajan, que no tienen tiempo de, de ir a otras clínicas. Y uno nuevo de estos centros de salud escolar ha sido inaugurado esta semana en Willamette, Oregon. Y si usted pues, necesita más información acerca de ellos, visite nuestra página de internet, konptv.com y haga clic en nuestra sección de enlace. Regresamos contigo, Delia.